No sé quién es el dueño que hizo eso, pero se ganó mis respetos. Ese imbécil de GTA LQ no debería estar aquí, jajajajaja. Aparte que pidió disculpas falsas, y digo falsas ya que siempre hace lo mismo, lo hay que creerle. Y también ya déjate de fantasías que UF Oficial no es tu amigo, espero que GTA LQ se vaya de YouTube, y también ya no está Leiden Miklos, solo falta GTA LQ. Por fin, ¿te vas? Rata de mierda, ¿dónde están tus amigos, ¿Dónde está tu dios rolando, Uy, se puso a llorar, Hay que cerrar, tragedias así no pasan. Así, no es más Leiden caca, al fin te vas retrasado, mental de gusto. Eso porque dime cómo se siente. Si realmente GTA LQ ha cambiado, bueno, hace poco no mucho pidió disculpas, pero no sé si creerle ya que ha pedido varias y no cambió. Pero Tefa, me dijo que le demos otra oportunidad, y que si la caga pues allá y si jodámoslo, pues está bien amigo, te daré ojo, una última oportunidad, para que hagas las cosas mejor, pero si esta vez la cagas, se acabó nomás, los videos no serán borrados, esto por si acaso, en caso de que... Por fin, ¿te vas? Rata de mierda, ¿dónde están tus amigos, ¿Dónde está tu dios rolando, Uy, se puso a llorar, Hay que cerrar, tragedias así no pasan. Así, no es más Leiden caca, al fin te vas retrasado, mental de gusto. Eso porque dime cómo se siente. Si realmente GTA LQ ha cambiado, bueno, hace poco no mucho pidió disculpas, pero no sé si creerle ya que ha pedido varias y no cambió. Pero Tefa, me dijo que le demos otra oportunidad, y que si la caga pues allá y si jodámoslo, pues está bien amigo, te daré ojo, una última oportunidad, para que hagas las cosas mejor, pero si esta vez la cagas, se acabó nomás, los videos no serán borrados, esto por si acaso, en caso de que no cambien, bueno, nos vemos.